Bienvenido a Alejandría, César. El rey Ptolomeo te espera. ¡Ave, César! ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Suficiente para reinar, César. 12 años. 12 años. Yo tengo edad suficiente para reinar. ¿Y tú eres? Soy Arsinoe, reina de Egipto. No según tu padre. Mi padre está muerto. Pero pagaba sus deudas a Roma, Arsinoe. César, ¿puedo explicarlo? ¿Quién es este hombre? Pocinus, el primer ministro del rey. Más tarde. ¿Dónde está tu hermana mayor? Cleopatra ha abandonado Egipto. Ya. ¿Tenéis nuestro dinero? Las intrigas de Cleopatra han empobrecido el país. Así que, lamentablemente, no podemos pagar nuestra deuda con Roma. No hay problema. Me la cobraré. Gran César. Déjale hablar. Si tú apoyas a Arsinoe como reina... Garantizaré la paz y la prosperidad de esta nación. César. ¿Dónde está vuestro ejército? En Pelusium. Oh, defendiendo a Egipto de Cleopatra, debéis considerarla muy peligrosa. Me gustaría conocer a la que dice ser una diosa. Ven conmigo. ¿Quién eres tú? Soy Olimpos, el médico de la reina. Date prisa. Olimpos, esta mujer es una furcia. Habladurías, Mardian. Acércate. ¿Cómo te llamas? Yoshiba, majestad. Me han dicho que eres la cortesana más experta de Ascalón. Quiero que un hombre se enamore de mí. Entiendo. Pero eso no es fácil, majestad. ¿Hay algún arte especial para hacer el amor? Oh, sí. A los hombres les gusta que los toquen. Pero cada hombre es diferente. Este hombre es un conquistador. A un hombre así es fácil llevárselo a la cama. Lo difícil está en mantener su interés. Lo importante para atraerlo es hacerle creer que por mucho que le hayas dado, le queda mucho más por conquistar. Maravilloso, ¿no crees? Así es, César. Dicen que se puede ver su luz 30 millas mar adentro.
¿Qué hay del ejército de Ptolomeo? No se ha movido. Vigilan la frontera por si vuelve Cleopatra. ¿Cuántos hombres? 20.000. Si nos atacan, tendrán una ventaja de 5-1. Ave, César. Ah, Enobarbo. Hemos cargado 6 naves de grano. Bien, cubrirá la deuda de Ptolomeo al menos de momento. No quiero que el pueblo se muera de hambre. El ejército real usa la mayor parte del grano para su guerra contra Cleopatra. El resto está siendo saqueado. Tráeme al responsable del granero real. Poderoso César, tienes que creerme. No he sido yo el que ha robado el grano. Ejecutadle. ¡No! ¡No, por favor! ¡Vamos! ¡Puedo devolverlo! ¡Puedo! ¡Ha sido Pocinus! ¡Ha sido Pocinus! Pocinus, probablemente se lo esté vendiendo a nuestros enemigos. Qué pena no poder castrar a un eunuco. Así que espera aquí. ¿Qué ocurre? ¡Atrás! ¡Marcián! ¡Haz algo! ¡Eh! ¡Voy a morir! ¡Marcián! ¡Dejadme! Lo siento, César, pero este hombre dice traer un regalo para ti. Una alfombra muy hermosa. De la reina Cleopatra. ¿De Cleopatra? Dejadla por ahí. Pero deberías verla, César. Mañana. Majestad, mi señor. La reina Cleopatra insistió en que la desenrollara en tu presencia de inmediato. Bien, hazlo. ¿Cuántos hombres tenemos guardando el puerto? 2 centurias. Triplícalas. No podemos perder el control del puerto. Sitúalas aquí, aquí y aquí. Si nos atacan, el puerto es la única salida. Eres muy joven para ser una diosa. Mi madre es la diosa Isis. Cleopatra. César. ¿Y qué te ha traído ante César? Mi padre era un leal aliado de Roma. Y fue a mí a quien coronó antes de morir. Yo soy la verdadera reina de Egipto. Tu hermana no piensa lo mismo. ¿Vas a creer a Arsinoe? ¿Y Ptolomeo? Es muy joven. Y ella le manipula según le conviene. ¿Te interesa que todo vuelva a ser como antes? ¿Y por qué debería ayudarte a ti y no a ellos? Fue mi padre quien me legó el reino. Mi pueblo lo sabe. Me apoyará a mí. ¿El pueblo? Al pueblo le encantaría veros a ti y a todos los miembros de esta dinastía entre las fauces de los cocodrilos del Nilo. Estoy cansado. Y tú también debes estarlo. Deberías irte a la cama. ¿A dónde? Cuando se sepa que estoy en palacio, mi familia me hará matar. Aquí solo hay una cama segura para mí. La tuya. No creo que eso sea demasiado prudente. César no es famoso por su prudencia. Sino por su arrojo.
Esto no es necesario. No afectará a mi poder de decisión. Jamás toco a una mujer que no me desea. Tampoco lo harás esta noche. Estás temblando. ¿Tienes miedo de mí? No. No temo a nadie. Nunca habías hecho esto, ¿verdad? Soy Egipto. Y Egipto será tuyo. Solo por una noche. ¿Debemos tomar medidas para restaurar la confianza del pueblo en sus líderes o Egipto caerá en la anarquía? ¿Está claro? Desde luego. ¿Y qué mejor forma de traer la estabilidad que César proclame a Arsinoe y a Ptolomeo? ¿Qué está haciendo ella aquí? Vino a verme anoche. Mantuvimos una interesante conversación. Me sorprende que César tenga algo que hablar con el enemigo de Egipto. Vine para decirle la verdad. Que tú y Pocinus conspirasteis para deshaceros de mí. Envenenasteis la mente de nuestro hermano y lo pusisteis contra mí. ¿Piensas que fue así? Ah. Eso no era necesario. Hasta un niño puede ver que eres una traidora intrigante. Fuiste tú la que traicionó a... ¡Silencio! Las dos. Tienes dos hermanas con mucho carácter. César, si me permitís... Joven Ptolomeo, mientras tu padre pagó sus tributos a Roma, Roma siempre respetó la soberanía de Egipto. Continuarás siendo el rey con tu hermana Cleopatra como reina. ¡Eso es absurdo! Más aún. He decidido que tú y Cleopatra os desposéis. Jamás. No me desposaré con un niño. Eres una princesa egipcia. De acuerdo con vuestras tradiciones, el incesto real entre hermano y hermana es perfectamente aceptable, por repugnante que pueda parecer en otras culturas. En este caso servirá a su fin y mantendrá la unidad de Egipto. ¡No me digas que te importa Egipto! Me importa mucho Egipto. Egipto es una fuente de grandes riquezas. Os aseguro que no permitiré que lo destruyáis con una guerra civil. ¿Y qué hay de mí? Te entregaré Chipre. Volverá a la casa de Ptolomeo. ¿Chipre? No es suficiente. César,
¿Podría preguntar? Ocinus, tus servicios al rey serán recompensados. Eso es todo. Reina Cleopatra, puedes quedarte. ¿Por qué me has hecho esto? Acabo de hacerte reina de Egipto. ¿Y debería darte las gracias? Entiéndelo. No hago esto por cortesía y desde luego tampoco por amor. Espero que impongas el orden en este país y pagues tus deudas con Roma. Simplemente estoy velando por el futuro de mis intereses. Cuanto antes salga de este nido de víboras, mejor. ¿Nido de víboras? Tú has hecho que lo sea. ¿Yo he hecho que lo sea? Sí. Tú, con tu codicia y tu arrogancia de romano, esquilmando a mi padre año tras año, obligándole a comprar la paz con Roma. Si yo hubiera estado en el poder, te habría respondido con la guerra. Entonces lo habrías perdido todo. Aprende a ser una reina. ¡Ya soy una reina! No, todavía no. No lo eres. Tienes que aprender a pensar como una reina. Estratégicamente. Empezarás por aceptar el gobernar a medias con Ptolomeo para que podamos desmovilizar su ejército. Amigos míos, vistamos las guirnaldas de la alegría y la celebración. Hoy el rey Ptolomeo y la reina Cleopatra han decidido vivir en armonía como marido y mujer y gobernar como uno solo. Una vez restaurada la paz y la amistad en la casa real, ya no es necesario blandir las armas. Es para mí un gran placer honrar en este día a nuestro más respetado amigo Pocinus, encomendándole la tarea de llevar esta gran noticia a Pelusium, desmovilizar al ejército real y traer a los soldados a casa en paz. Mi escolta personal te acompañará. Confiar en Pocinus. Si le envías a Pelusio, utilizará al ejército real para sus propios fines. Acompáñame. A veces es necesario ser el primero en atacar, Cleopatra. Está bien que lo hayas hecho. ¿No te repugna? ¿Cómo? Estas cosas no son desconocidas para mí. Empieza las negociaciones con los generales egipcios. Mándale su cabeza. No esperábamos verla. ¡Idiotas! ¿Por qué dejasteis pasar a Cleopatra? Alerta a tus naves y que pongan rumbo a Alejandría. Partiremos al amanecer. Vamos. ¡César! ¿Qué ocurre? Perdóname, César. Arsinoe ha escapado y Ptolomeo también. Los dos han desaparecido. Han ido a Pelusium.
Reunirán al ejército para expulsarnos de Alejandría. Convoca a todos mis generales. Defenderemos este punto, este y este. Necesitaré más hombres. Los refuerzos tardarán días en... Tenemos que defender el puerto. De lo contrario, el enemigo destruirá nuestra flota. César, los egipcios marchan hacia aquí. Nos atacarán por tierra y por mar. La diferencia de número es demasiada. Si no resistimos, lo perderemos todo. Abandonad el puerto. Que entren en la ciudad. Tiene que haber otra salida. Si los egipcios ganan, perderás tu imperio. No tienes por qué librar esta batalla. Regresa a Roma, César. No tienes elección. No. Si luchamos dentro de los muros de la ciudad, podríamos ganar. Todas las calles conducen a la plaza del palacio. Destrúyelos ahí, César. Me has leído el pensamiento, Cleopatra. Siempre hay solución. Nos enfrentaremos a ellos en las calles y cuando tenga la victoria en la palma de mi mano, los aplastaremos sin piedad. Compatriotas, ya lo hemos arriesgado todo otras veces y ganamos. Ahora elevaremos la apuesta. El premio es Egipto. Déjalos pasar. ¡Dejadlos pasar! ¡Que entren en la ciudad! ¡Jinetes!
Rufio, esas llamas. Mi biblioteca está ardiendo. Tengo que hacer algo. No, Majestad. Sería peligroso. ¡Arquero! ¡Lanzad! La caballería rebelde ha pasado nuestras líneas. Debe ponerse a salvo, Majestad. ¡No, Majestad! Majestad, ¿estás herida? Perdóname, pero no puedes abandonar el palacio. Tienes que ayudarme, Rufio. Nuestro mayor tesoro se quema. Siento lo de tu biblioteca. La mitad ha desaparecido. La mitad de todos nuestros conocimientos. Te quedará una cicatriz. No te preocupes. He perdido a 700 hombres hoy. Pero he obtenido mi mayor victoria. ¿Qué sabes de Arsinoe y Ptolomeo? Aún no los han encontrado. Pero no llegarán lejos. Entonces volverán a intentarlo. Ptolomeo ha muerto.
Ahora eres la única reina de Egipto. ¿Qué piensas hacer? Uniré todas las tierras y devolveré la prosperidad a mi país. Egipto pagará sus deudas a César generosamente. ¿Dónde está Arsinoe? La hemos hecho prisionera. ¿Y? Mataron a mi hermano. ¿Por qué no a ella? Vas a dejarla vivir, ¿no es cierto? Para utilizarla en mi contra. Arsinoe es muy valiosa para mí. ¿Es mía? No. ¿Dónde está? Lo siento, Majestad. Mis órdenes son no permitir la entrada a nadie. Soy la reina de Egipto y estás en mi palacio. Hazte a un lado. ¿Vas a matarme ahora? Todavía no. Dime, Arsinoe. ¿Lloras a nuestro pobre hermano? ¿Y tú? Era tu enemigo igual que yo. Lo volviste contra mí. Solo intentaba protegerle de ti. Harías cualquier cosa por conseguir el poder. Incluso convertirte en la concubina de César. No soy su concubina. Soy su conquistador. Le has entregado el reino de nuestro padre. Al que tú mataste. Eso es mentira. Intentaste envenenar su mente. Volverlo contra mí. Y al no hacerte caso, envenenaste su cuerpo. Tú le mataste. No es cierto. Yo le amaba. Tú no sabes lo que es el amor. Tú, con tus celos, tu codicia y tus ansias de poder. Me das asco. Pero todo terminará esta noche. Si me matas, César se volverá contra ti. Verá lo que eres en realidad, una serpiente y una puta. ¿Crees que César te mantendrá en el trono de Egipto cuando se cansa de tenerte en su cama? ¿Eso crees, embaucadora? ¿Eso crees? Me has desobedecido. ¿Por qué? Tenía que hacerlo. Lo lleváis en la sangre. Hermanas que se matan, padres que matan a sus hijas. Y Roma es tan diferente. Tenía que hacerlo antes de que mi hijo viniera al mundo. Vas a desobedecerme. ¡Prepa! ¡Prepa!
Me siento como en el paraíso. Gracias por traerme aquí. ¿Por qué te resistías a venir? Porque soy romano. Porque odio la ociosidad. Porque la sensualidad erótica es una especie de traición. Egipto está conquistando Roma, mi señor. Me da igual. ¿No te hago feliz? Sí. ¡No! Mira, esto es Egipto. Tu premio. Con el botín de Egipto podrás conquistar Oriente, el mundo entero. ¿Olvidas que te leo el pensamiento? Lo haremos juntos. Egipto y Roma, el mayor imperio que el mundo ha conocido. César y Cleopatra. Una nueva dinastía. Me complace ver que tus ambiciones son muy discretas y proporcionadas, mi rey. ¿Tu reina? ¿Y tu esposa romana? ¿Qué pensará? No la he visto en los últimos años. ¿Ella te ha dado algún hijo? Una hija. Julia. Pero murió. Mire. Es maravillosa. Nadie sabe quién la construyó, ni por qué. Es un misterio. Igual que tú. Ella protege las tumbas de los reyes. Las pirámides. Reyes olvidados a los que solo se les recuerda por sus tumbas. Mientras este dios de piedra se va convirtiendo en arena del desierto. ¡Qué fútil! Una ciudad para los muertos. Solo los dioses viven eternamente. Tengo que volver a Roma. No, quédate conmigo en Egipto. Cuando estoy contigo me siento perdido. Me has encantado, Cleopatra. Tengo que volver. No. No. Estoy decidido a conquistar y gobernar este mundo. A mi paso no dejaré ruinas, sino un nuevo orden mundial que cambiará el presente y marcará las leyes del futuro. El rey Farnaces ha ocupado nuestra provincia del Ponto. Todos los ciudadanos romanos fueron asesinados o castrados. ¿Qué más? Marco Antonio te envía un despacho urgente de Roma. Tus enemigos están poniendo al Senado en tu contra. Bruto en particular. ¿Qué es lo que dice ahora? Que has perdido el interés por los asuntos de Roma y prefieres vivir rodeado de lujos en Egipto. ¡Lujos! Tienes razón. ¿Y bien?
Estás embarazada. ¡Lo sabía! Recuerdo haberte dado algo para evitar que esto pasara. Puede que quisiera este niño. ¿Por qué? Oh, porque será de César. Él protegerá a su hijo y a Egipto con él. Jamás podrá proclamar su paternidad. Roma no tolerará que se mezcle la sangre de César con la de una reina africana. Ya ha hecho temblar los cimientos de Roma. Puede hacer lo que quiera, es un dios. Te conozco desde que naciste. Dime la verdad. ¿Esto es una estrategia? ¿O es que te has enamorado? No veo ninguna diferencia. ¿Cuándo se lo dirás? Te voy a dejar 3 legiones. Serán suficientes para mantener la paz. Protege a Cleopatra con tu vida. Que no le pase nada malo. Y asegúrate de que no perjudique a Roma. ¿Qué estás haciendo? Dejo esta vida de lujos. ¿Ahora? ¿Acaso me sugieres que espere? Tengo una guerra que librar. Recordarle al Senado romano quién es el que manda. Tengo que decirte algo importante. Vamos, dilo. Te necesito aquí. Egipto te necesita. Egipto tendrá que esperar. ¿Ya no quieres proteger tus intereses? Tengo que enfrentarme al hambre, revueltas, levantamientos. Tú eres la reina de Egipto. Eso te lo dejo a ti. Si me dejas ahora, perderás tu mejor y mayor provincia. Me perderás a mí. Cleopatra. Yo volveré muy pronto. Los dioses no son tan crueles, pero hay cosas que no deben aplazarse. Por un momento, tú y yo hemos estado solos en el mundo. Pero ese momento ha pasado. Roma me implora venganza para consolidar mi poder. Isis te proteja. Todos sabemos lo que ha pasado en el Ponto. Territorios romanos invadidos. Legiones romanas aniquiladas. ¡Silencio! ¡Dejad que hable, Bruto! Mujeres y niños masacrados. ¿Y dónde está el poderoso César? Holgazaneando en Egipto con su reina extranjera. Su ausencia es no podemos un ultraje. ¡Protesta! ¡Protesta! Tu falta de respeto hacia César es tan vil como tus discursos sediciosos. ¿Cómo te atreves a acusar al hombre que conquistó la Galia? Que ha engrandecido a Roma más allá de nuestros sueños. Marco Antonio, en ningún momento he despreciado la ambición de César. Oh. Y tampoco has reconocido nunca su grandeza ni su compasión. Octavio, sé que amas a tu tío. Yo también amo a César, pero está olvidándose de Roma. Sí, sí, sí. Está perdiendo el tiempo en una inútil y desértica provincia. Yo no diría que Egipto es inútil. Es esencial para el Imperio Romano. Sí,
César ha avergonzado a Roma con su comportamiento adúltero. Mentira. Muchas gracias, Casio. Mentiras. Cuando César hace algo, es por una razón. Lo hace por Roma. Pero, Antonio, ¿cómo puedes ignorar su indiferencia cuando los de su propia sangre, verdaderos romanos, están siendo masacrados? ¿Y quién sofocará la insurrección en el Ponto? ¿Quién vengará a Roma? No serás tú con tu retórica, Bruto. Lo hará César. Eso está muy bien, Antonio. Sí, le encontramos antes. Ya me has encontrado. ¿Decías algo, Bruto? ¡Senado! Bienvenido a Roma, mi señor. Este hombre rebanó el cuello a su hermano por una deuda de juego. Ejecutadlo. Este hombre estaba borracho y... ahogó a sus cuatro hijos. ¿A sus propios hijos? Ejecutadlo. Te saludo, excelentísima reina. Traigo noticias para ti. Charmian, airas, deprisa, poned la mano. Ya tiene la fuerza de César. Rufio, espero que hayas mantenido tu promesa. Me desagradaría mucho que esto se supiera en Roma. Tu secreto está seguro conmigo, Majestad. Traigo noticias de César. Es una copia de su informe al Senado. Martián ha reconquistado el Ponto. ¿También es de César? Es una invitación para que vayas a visitarle a Roma. Ni siquiera la ha firmado él, es de uno de sus escribas. Más bien, parece una orden. Quiere que esté presente cuando celebre su victoria. ¿Por qué no me ha escrito él mismo? Verás, tiene demasiadas cosas en la cabeza en este momento, Majestad. Tal vez no era conveniente que... ¿No era conveniente? Tal vez no sea conveniente para mí abandonar ahora Egipto. Puedes decirle que declino su invitación. ¿Declina su invitación? Soy la reina de Egipto. Voy a donde yo quiero y solo cuando me place hacerlo. Puedes retirarte, Rufio. El siguiente caso. Este hombre atacó a un soldado romano para robar en un granero. Ejecutadlo. ¿Has dicho que atacó a un soldado romano? Sí. ¿Cómo te llamas? Gudarias. ¿Por qué ibas a robar mi trigo? ¿Aún no te has dado cuenta de que tu pueblo se muere de hambre? ¿Estás ciega? No me extraña que el pueblo te odie. Son tus hijos, pero no te preocupan. Solo les infundes miedo. Pero yo no te temo, reina Cleopatra. Eres libre. Perdona mi intromisión, Majestad. Este hombre ha atacado a un soldado romano, por tanto, es problema de Roma. Entonces, ¿por qué me traen su sentencia de muerte para que yo la apruebe? Un gesto de cortesía. Tenía una causa para hacerlo. Liberadlo ahora mismo. El granero está lleno, ¿no es cierto? Se desborda, Majestad.
Está lleno y mi pueblo se muere de hambre. Está reservado para enviarlo a Roma, Majestad. Oh, mi padre y su deuda con César. Acabaré con esto ahora mismo. No, Majestad, no. Déjalo, Majestad. Vayámonos de aquí. Debes volver a palacio y esperarnos allí. Yo me encargaré de esto. ¿Esperar a qué? ¿A que haya otra guerra? No puedo protegerte entre tanta gente. Trigo pertenece a mi pueblo, no a los romanos. Vamos, cogedlo. Si lo cogemos, nos matarán. En el nombre del hijo que llevo dentro. Ningún romano tocará un solo grano hasta que el pueblo de Egipto se haya saciado. Rufio, retira a tus hombres. ¡Cogedlo! ¡Es vuestro! ¡Creedme, no soy vuestra enemiga! ¡Cogedlo! Cleopatra. Llamad a las parteras. Isis. Isis. Respira, Linda. Muy bien. Nos empuja. Eso es. Empuja, muy bien. Empuja, empuja. Pronto pasará. Empuja. Ya está aquí, empuja. Bien. Ya está aquí, muy bien, Majestad. ¿Dónde está? Traédmelo. Es pequeño, pero fuerte. ¿Cómo le llamarás? Ptolomeo César. ¿Qué? No puedes llamarlo así. No sin el permiso de César. Le llamaré como me parezca. Es una arriesgada fantasía. César no puede reconocerlo como su hijo y mucho menos proclamarle su heredero. Mi querida reina, no puedes retar al hombre más poderoso del mundo. Hay mucha gente ahí fuera. Todo Egipto. ¿Qué haces? Acabas de dar a luz. Mi pueblo necesita verme. Aquí está el príncipe de Egipto. Aquí está el hijo de César. Ptolomeo César. Iré en vuestro nombre a presentárselo a su padre. Iré
en vuestro nombre, a Roma. ¡Es César! Vuelvo enseguida. ¿Reina Cleopatra? ¿Alteza? ¿Quién eres tú? Soy Marco Antonio, ayudante de campo de César. Disculpa que no haya podido recibirte personalmente, pero hay asuntos delicados en Roma que debe atender. Me ha pedido que te transmita sus respetos y su afecto por tu real persona, especialmente su afecto. ¿Puedes esperar fuera, ayudante de campo? Pon al niño en una litera aparte. No dejes que le vea nadie. Vamos. ¿Qué te parece nuestro gran país? Aunque es difícil ver algo desde ahí dentro. El olor a pino llena el aire. Es tonificante. Yo venía a cazar aquí. ¿Qué significa exactamente ayudante de campo? Que sirvo a César. Tengo su confianza y su amistad. ¿Eres su sirviente? No, soy general de su ejército. César quiere que residas en su villa cuanto tiempo desees. ¿Dónde vive él con su esposa? En su otra casa, en la ciudad, junto al templo de Vesta, en el foro. Pero esta es su residencia preferida. Y es comprensible, mira qué vista. Maravillosa. Parece tan apacible. Tanto como una loba dormida. Ahora es un lugar peligroso, especialmente para César. No te comprendo. A medida que adquiere poder, se vuelve más vulnerable. Los romanos suelen desconfiar de los que se elevan sobre la mayoría. ¿Y tú? ¿También desconfías de él? ¿Yo? No, yo le amo. Es la grandeza en persona. Bien. Tengo que irme. Por favor, si necesitas cualquier cosa, házmelo saber. ¿Cuándo vendrá César a verme? Te ha preparado una recepción de bienvenida mañana en su casa, antes del desfile triunfal. Hasta entonces, Majestad. ¿Qué es eso?
alguien a quien quiero presentarte. Ven aquí. Ven aquí, mi amor. ¿De quién es? Se llama Ptolomeo César, pero he acabado llamándole Cesario. ¿Es mío? Has tenido un hijo y no me lo has dicho. Tranquilo. Pensé que ya no podía tenerlos. Es... Me veo reflejado en él. Se lo presentarás a Roma. No puedo presentarlo como mi hijo. Pero es tuyo. Eso me perjudicaría mucho. Tiene que ser un secreto entre nosotros. Prométemelo. Cleopatra. Tienes que prometérmelo. Por ahora. La reina de Egipto. Bienvenida a Roma, Alteza, y a esta mi casa. Todos aquí estábamos ansiosos por verte. Mi esposa... Calpurnia. Es un honor conocer a la esposa del gran César. El honor es para mí, majestad. Ya que mi esposo te tiene tanto aprecio, ¿cómo no voy a sentir yo lo mismo? Mi sobrino Cayo Octavio y su hermana Octavia. Ya conocerás a Octavio. Es el futuro de Roma. ¿Es cierto, Octavio? Es César el que ha decidido que sea el futuro de Roma. O su ruina. Mi más agrio crítico y mi querido amigo, Marco Bruto. Tengo conocimiento de que te expresas con notable libertad, Marco Bruto. En Egipto ya te habrían decapitado. Oh, son cosas de Bruto. Son cosas de Roma. Aquí no hay reyes, majestad. Todos los hombres son iguales. Y los que amamos la República queremos que siga siendo así. Le ha proporcionado un copioso botín a mi marido. No es ningún botín. Son regalos que he dado libremente a César. ¿Estás segura? Pues están mostrando como trofeos de guerra. La reina de Egipto. ¿Qué están diciendo? Creo que están diciendo la puta del César, majestad. Eso fue realmente lo que más me sorprendió de la última campaña.
Vamos, Bruto, escúchame. El problema es que nuestro calendario se basa en la luna y eso hace que el año sea impreciso. No insinuarás que quieres cambiar el calendario, César. Solo quiero mejorarlo. ¿Quieres reordenar los días de nuestras vidas? Eso es prerrogativa de un dios. ¡La reina de Egipto! El tiempo no necesita tu protección, Bruto. Te saludo, reina Cleopatra, y te agradezco que hayas vuelto. Tienes que disculpar a los romanos. Si esta reina le disgusta a los romanos, creo que debería volver a Egipto. Habéis disfrutado de vuestro botín de guerra. Ahora os mostraré el mayor tesoro de Egipto. Este es tu hijo, Ptolomeo César. Lo deposito a tus pies. Vamos, cógelo en tus brazos. Ese no es hijo de César. ¡No tienes ninguna prueba! César, no lo toques. Si lo haces, reconocerás que es tuyo. Este es mi hijo. Se llama Ptolomeo César. Ya tienes un rival, Octavio. Te subestimé, Cleopatra. ¿Cómo has podido hacerme esto? Me has puesto en evidencia en mi casa. ¿Entonces qué soy? ¿Tu concubina, la que cuida de tu hijo bastardo? Soy una reina y Cesáreo es tu heredero. Él es mi hijo. Octavio es mi heredero. Octavio no es sangre de tu sangre. Es romano. Debería volver a Egipto, donde mi hijo será poderoso y también dueño de su propio destino. Si se lo permiten. Nuestro hijo será dueño de su destino si Egipto se mantiene libre e independiente de Roma. Eso sí está en mi mano. Egipto es libre porque yo lo quiero. Y si tú eres reina, fue por mi voluntad. ¿Por qué me enamoré de ti? Dime cuánto me amas. Renunciaría a cualquier cosa antes que perderte. Aquí corréis peligro, tu hijo y tú. Enviaré a Marco Antonio para que os proteja. Es el único en quien puedo confiar. César. Sobrino. Estoy muy preocupado. ¿Por qué? Por la reina de Egipto y sus engaños para que reconocieras a ese niño. Es mi hijo, Octavio. César, Cleopatra te está utilizando para conseguir sus propósitos. Todos se dan cuenta menos tú. Y ahora ese niño...
Tienes que hacer algo. ¿Hacer qué, Octavio? Deshacerte de él. Ese niño es una amenaza para ti. Mi hijo no es ninguna amenaza, Octavio, y tampoco para ti. Tú serás el heredero de Roma. Su vida está en Egipto. Pero si le tocas un pelo de la cabeza a mi hijo, acabaré contigo. Perdónate. Intentaré tener más cuidado. Tienes un carácter dionisíaco. Algunas veces, Alteza. ¿Centinela? He vencido a muchos hombres en mi vida, pero debo decir que tu presencia me desarma. Envidio a César. Brindo por el afortunado César. Que te ha recibido como un don de los dioses. ¿Cuándo vendrá a verme? ¿Le has visto? ¿Qué pasa? Está bien. No ha sido Octavio. ¿Qué? Octavio es el heredero. Ha intentado matar a mi hijo. ¡Vete! ¿Quién te envía? ¡Ave César! La fama de César y su divina capacidad para vencer han trascendido la experiencia humana. Como ser absoluto y sobrehumano, reclamo un título por derecho propio. El de dictador vitalicio y semidios. Aplastaré la rebelión en Hispania. Consolidaré nuestras fronteras de Siria y África. Y rodearé el Mediterráneo como un anillo de hierro. Entonces, mis conciudadanos, el poder de Roma se volverá hacia Oriente para conquistar a nuestro mayor enemigo y obtener nuestro mayor trofeo. ¿Pero qué está diciendo? Partia. La gloria de Roma brillará con más fuerza que el sol. ¡Ave César! 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 Dictador vitalicio. Un rey. ¿Un rey? Oh, César, tienes que librarte de la mezquindad con la que piensan los romanos. Exige más, no menos. Haz que te honren como un dios. Ahora entiendo por qué te amo tanto.
Voy a conseguir mi mayor trofeo. ¿Partia? Pero necesito tu ayuda. Lo haremos juntos, Cleopatra. Tú y yo. Egipto y Roma como aliados, codo con codo. ¿Te atreves a compartir mi sueño? Siempre estaré dispuesta, César. Pero primero, repudia a Calpurnia. Despósate conmigo y proclama a Cesario tu heredero. No puedo hacer eso. Sería el fin de Roma. Pues que así sea. Cree algo nuevo, algo más grande. No. César es Roma. Mis ambiciones son ilimitadas, Cleopatra. Pero son las ambiciones de un romano. Entonces nuestro sueño es falso. Debería volver a Egipto, donde soy una reina y una diosa por derecho propio. Y no simplemente tu concubina. No, te lo prohíbo. Debes quedarte conmigo. ¿Me lo prohíbes? ¿Me estás dando órdenes? No pretendía decir eso. Pienso que sería muy beneficioso para ambos. ¿En qué me beneficiaría a mí? ¡A Egipto! Si consigues conquistar Partia, yo seguiré siendo tu concubina y mi hijo seguirá siendo tu bastardo. Pero si fracasas, la ira de Partia caerá sobre mi pueblo. César no fracasará. ¿Dudas de mi palabra? Quiero oírte. ¡Respóndeme! ¿Por qué debería creer en tu palabra? ¿Seguirás vivo mañana? ¿Liberarás a mi país? ¿Nos desposaremos y serás un buen padre? ¿Evitarás que tu querido Octavio intente matar de nuevo a nuestro hijo? No hables en contra de Octavio. ¡Sí, lo haré! Hablo como madre. Me lo dice mi corazón. Mi hijo está en peligro. ¡Nuestro hijo! ¡El futuro de Roma! ¿Su futuro? Está en Egipto. Su destino es mucho más glorioso. Unirá dos mundos como tu heredero. No puede ser. Eso no ocurrirá. Entonces no eres nada para mí. ¡Nada! ¿Dónde vas? Vete a casa, reina Cleopatra. Vuelve a Egipto. Conquistaré Partia sin tu ayuda. Más sagrado de Roma eleva una estatua a su concubina. Es indignante. ¡Qué arrogancia! Una pena. Antes era fuerte. Pero ahora se ha dejado llevar por la insidia y el placer. Tiene un hijo. A ti también te traicionará, Octavio. Ahora solo hace caso a Cleopatra. ¿Qué es lo que queréis de mí? Queremos que nos ayudes a acabar con él. Te lo pedimos por el bien de la República, Octavio. Por Roma. No puedo traicionar a César. Pero no me opondré a vosotros. ¿Qué?
Los dioses están preocupados. César. César. Marco Antonio, Fulvia requiere tu presencia de inmediato. ¿Qué desea? Vete. Bruto, lo siento, pero no puedo apoyar vuestra petición. Fulvia no está en casa hoy. Creo que te equivocas. No, no lo creo. ¡Yo soy César! ¡Hacedlo! ¡Hacedlo!